Maestro, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, hola. Maestros. Ok, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a empezar ya nuestra última clase. Muy bien, nuestra última clase. Hasta el momento, nuestra última clase. Muy bien, profesor Edgar, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? El saludo cordial. Ahora voy a empezar. Bien, maestro, ¿cómo están? ¿Qué tal? Una vez más, bienvenidos. Esta es su clase, ya la última clase del tema de casuística, del que corresponde el curso de matemática. Y pues vamos a poner en manifiesto todos los conocimientos que hemos obtenido a lo largo de este tiempo. ¿Cierto? Entonces, vamos a empezar, maestros, entonces, una vez más, bienvenidos y esperemos pues de que estén totalmente listos para lo que corresponde a su práctica el día de hoy. Muy bien. Vamos a empezar con nuestro problema número uno. Problema número uno, ¿sí? Problema uno, maestros, problema número uno. Bien, en el problema número uno nos dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, una docente les pidió a los estudiantes que resolvieran la expresión A. Ahí vamos colocando por aquí entonces el valor de A, ¿cierto? Uno más la raíz de 3 más la raíz de 5 más la raíz de 15. ¿Cierto? Allí está. Y el valor de B es 1 menos la raíz de 3 menos la raíz de 5 más la raíz de 15. En efecto, ese es el problema. ¿Qué más nos menciona el problema? ¿Qué más nos menciona? Dice pues, para reforzar, esta expresión dice para reforzar el tema de productos notables. ¿De acuerdo? Dice Rosa, una de las estudiantes presentó la siguiente resolución. A ver, vamos a ver lo que presentó Rosa. Rosa, lo que presentó Rosa. ¿Qué es lo que hizo Rosa? Dice, bueno, que A, ¿verdad? Aquí tenemos. Uno más la raíz de 15. Uno más la raíz de 15. Cerramos por acá. ¿Cierto? Más, ojo, agrupando convenientemente más la raíz de 3, más la raíz ahí de 5, ¿verdad? En el caso B, maestros, dice, agrupando convenientemente, tendríamos lo siguiente, uno más la raíz de 15. 1 más la raíz de 15, ¿cierto? Menos, vamos bien, raíz de 3, allí está, más la raíz de 5, ¿cierto? Más la raíz de 5. ¿Qué más nos dice el problema? Usando la identidad de la diferencia de cuadrados. O sea que nos menciona aquí que sencillamente A por B es la diferencia de cuadrados. ¿Ok? Eso quiere decir que esta expresión no está tomando aquí, según lo que menciona el problema, al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado menos raíz de 3 más la raíz de 5, todo al cuadrado, ¿verdad? ¿Ok? Finalmente, dice finalmente. Finalmente, menciona que A por B es igual a 1 más 15 menos 3 más el valor de 5. ¿Cierto? En efecto, entonces acá tendríamos A por B. Esta suma es 16 menos 3 más 5 es 8. Entonces el valor de A por B así ha colocado. ¿Cierto?
Bueno, el resultado debe ser ese, ¿no? En aproximadamente. Obviamente hay un error aquí, un craso error. Aquí hay un error. ¿Cierto, maestros? Hay un error tremendísimo. Vamos a la solución correcta para ver cuál fue el error, ¿les parece? Claro que sí. Entonces, a ver, maestros. En este caso, la solución correcta, ¿cuál sería? En efecto, digamos, el agrupamiento de los factores es el adecuado. Raíz de 15 al cuadrado menos raíz de 3 más la raíz de 5. Y todo al cuadrado. Lo que cometió cada alumno un error es que ha pensado que cada uno se eleva al cuadrado. ¿Verdad? Ese es un error. De que supuestamente este cuadrado entra aquí y entra a este lado. Es un poquito complejo eso. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, el valor del siguiente. Acá tendríamos A por B, que tendríamos 1 al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, menos menos 3 menos 5, ¿cierto? Menos 2 veces la raíz de 15. A ver, efectuemos ahí, maestros, ¿verdad? Sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya, igual acá en este caso va a ser lo mismo, pero ya introduciendo el signo, quedamos todo con negativo. Muy bien. A ver, ¿cómo tendríamos que hacer? Bueno, el valor de 2 raíz de 15 se va a eliminar, ¿cierto? Y A por B, ha considerado acá 16 menos 8, 8. En efecto, el resultado es el mismo, mira. O sea, el resultado aparentemente es el mismo, ¿cierto? Aparentemente es el mismo. Pero no olvidar que ha cometido el error de elevar al cuadrado aquí cada detalle. Entonces, vamos a ver qué nos dice la alternativa A. Dice, ¿cuál de las siguientes respuestas o alternativas expresa el error de acuerdo en el que incurrió la estudiante? ¿Cuál fue el error en la que el estudiante ha cometido? Dice A, considerar que agrupó de manera equivocada la expresión algebraica. No, en efecto, hizo bien el famoso para poder agrupar está correctísimo. Claro que sí. El caso B dice, considerar que no debió utilizar la propiedad de diferencias de cuadrados para las. No, en efecto, sí está correcto esto. O sea, una vez que ya hemos agrupado correctamente, lo que tendríamos que hacer es aplicar la diferencia de cuadrados. No olvidar que la diferencia de cuadrados sería pues A más B, como en el primer caso, multiplicado por A menos B. Este factor nos quedaría A cuadrado menos el valor de B cuadrado. A cuadrado menos el valor de B cuadrado. Claro que sí. Ahí está. Esa sería entonces la famosa diferencia de cuadrados. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué nos dice? Considerar que el binomio al cuadrado de dos números es igual a dichos números elevados al cuadrado. Efecto, eso es. Claro, la C ha asumido en el procedimiento Rosa, ha asumido que ha elevado al cuadrado a cada uno. Por suerte, le ha conseguido la respuesta. Por suerte, le ha conseguido. Pero claro está de que, obviamente, el desarrollo algebraico no es el adecuado. Bien, entonces la alternativa número uno, maestros, la alternativa uno es la C, C de casa. Muy bien, ¿alguna pregunta, maestro? Los leo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro entonces? Está muy bien. Ok, maestros, corramos. Entonces, el problema número uno ya está.
Muy bien. Pregunta número 2. Continuamos entonces con esta capacidad, ¿no? Que llega a ver, pues, esta parte de una ecuación cuadrática. Espectacular ese tema. Esa parte, más que todo, es espectacular. Dice, a continuación, ¿sí? Se presenta el procedimiento que utilizó un estudiante para encontrar una ecuación cuadrática a partir de sus raíces dadas. Ajá, entonces tengo una raíz, una primera solución, ¿de acuerdo? Que sería 2 más la raíz de 2. Y la otra raíz tendríamos que es un 2 menos la raíz de 2. ¿Sí? Ahí está. Si se sabe que, ya sabemos, luego también consideramos que la ecuación, la reconstrucción de la ecuación cuadrática es la siguiente. Sabemos que la ecuación cuadrática se va a reconstruir menos la suma de x más el producto y este es igual a 0. ¿Cierto? Esa sería, pues, el resumen, cómo es y cómo se da, cómo se puede dar, ¿verdad? La reconstrucción de una ecuación a partir de sus raíces. Entonces, no olvidar que este S significa la suma y el T el producto de raíces. No se olviden, por favor, maestros, ciertos detalles. Entonces, vamos a calcular. ¿Qué dice acá? En primer lugar, sumamos las raíces, cuya suma es 4. A ver, veamos. Entonces, hallemos la suma. Dice ahí, la suma es 4. La suma es 4, ¿será verdad? A ver, 2 más la raíz de 2, ¿cierto? Más 2 menos la raíz de 2. En efecto, ¿cierto? Ustedes pueden apreciar, maestros, que la raíz de 2 se va, pues, a eliminar. Por lo tanto, la suma tendría que ser 4. Ahora vamos con el producto. El producto, sabemos, maestros, que el joven ha colocado que el producto es 6. No sé por qué ha calculado esto. El producto es 6, él lo menciona así. Y que su ecuación quedaría de la siguiente manera. X cuadrado menos 4X más 6, que esto es igual a 0. O sea, esa es la reconstrucción de la ecuación que supuestamente el alumno ha calculado. Dice, sobre la resolución de la ecuación cuadrática presentada, ¿cuál es el principal error del estudiante en este procedimiento? ¿Cuál será, maestros? A ver, vamos a ver, la suma está correcta, el problema es el producto. ¿Será correcto ello? Vamos a ver. Para el caso del producto, una vez insistimos, ¿cierto? Tendríamos por acá 2 más la raíz de 2 y por acá tendríamos 2 menos raíz de 2. No sé qué cosa habrá hecho el alumno acá, pero él salió 6. En este caso nos va a quedar diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces, el valor de P tendríamos, ¿verdad? Aquí sería A más B por A menos B, ¿sí? Entonces acá tendríamos lo siguiente, maestros. Tendríamos 1, 2 al cuadrado menos la raíz de 2 también al cuadrado, ¿sí? Entonces, claro, aquí es 4 y aquí es 2. El producto sale 2, no sale 6. Es probable que el alumno aquí haya sumado el producto. Haya sumado, claro que sí, haya sido el error. Entonces, esto está mal, esto fue el error, lo que hizo el alumno. La manera correcta de expresar, entonces, la manera correcta, maestros, de poder expresar, en este caso, la ecuación que es cuadrática, tendríamos un x cuadrado menos la suma que quedaría ser 4 por x más x, ¿cierto? Más el producto es 2, más 2 igual a 0. Esta es la ecuación correcta, maestro. No se olvide de esa parte que no la hemos tocado en clase y que creo que es necesario, ¿verdad? La ecuación, la reconstrucción de la ecuación a partir de sus raíces dadas. No olvidar que sería menos la suma más el producto. No olvidar esta parte. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos que este es el resultado correcto. Este es el resultado correcto, maestros. Bien, vamos con el error.
La alternativa A. ¿Qué nos dice la alternativa A? Considerar, ¿sí?, que en el producto de raíces aplicó mal la diferencia de cuadrados que este se generaba. En efecto, claro, el alumno lo que ha hecho ha sumado. O sea, que ha efectuado mal la diferencia de cuadrados. En efecto, la alternativa entonces la A. Pero igual, vamos a continuar leyendo la alternativa B. Dice, considerar que un trinomio se puede factorizar. No me dice acá que yo puedo acá factorizar. Es un tema alejado, o sea, tiene nada que ver. En el caso C, dice, considerar que las raíces son irracionales. Como puedes ver en el cálculo, tanto en la suma como en el producto se trabajan fácilmente. Sean o no sean irracionales, el problema igual nos quedaría correcto. Así es que recuerda que estas ecuaciones van a cumplir siempre y cuando las raíces sean pues reales, no reales. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta, maestros, en esta parte? Los leo, por favor. Vamos con la pregunta 3. ¿Alguna pregunta, maestros? Soy todo oídos. Bueno, todo ojos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, profesora Felicita? Muchas gracias. Está todo correcto. Gracias, profesora Felicita. Profesor Edgardo, ¿cómo está? Muy bien, todo bien. Muchas gracias. Profesora Victoria, está claro. Qué bueno que esté claro todo. Qué bueno que ustedes recuerden esa parte muy importante del álgebra, también el tema de ecuaciones, ¿no? Y la reconstrucción a partir de sus raíces. Algo muy importante. Muy bien, profesora Mercedes, gracias, nos dice. Está bien, muchas gracias, profesor Marcial. Bien, entonces, al no haber ya interrogantes en la pregunta 2, creo que estamos ya en la capacidad de hacer el 3. Vamos a ver. Bien. Problema número 3. A ver, hagamos aquí el problema número 3. ¿Sí? En todo el centro de la pizarra. Problema número 3. Dice lo siguiente. Problema 3, problema de la capacidad de cantidad, ¿cierto? Vamos a ver. Dice, una docente explica y concluye lo siguiente. Concluye, o sea, que hasta acabar su clase. Ok. Y la operación matemática... Dice, es aquel procedimiento que transforma una o más cantidades en otra llamada resultado. En efecto, ¿no? Bajo ciertas condiciones convenidas. Muy bien. Toda operación matemática tiene un símbolo que la representa llamada operador matemático. Claro, recuerda que esa es la parte final, ya está concluyendo la profesora. Se supone que la profesora ya explicó su teoría, explicó su ejemplo, está llegando a la conclusión de la clase. Entonces, para redondear la clase, ¿qué dice? Para finalizar, la clase propone un problema. Vamos a ver. Acá nos dice que si f de n más 2 es igual a n, f de n, ¿de acuerdo? Además que f de 2 es 2, ¿cierto? F de 2 es 2. Calcular f de 8, a ver por aquí, nos piden f de 8 menos el valor de f de 4. ¿Sí? Entonces por acá, nuevamente, f de 2 igual a 2. A ver, maestros, ¿cuánto quedaría ese valor? A ver si me ayudan, por favor. Vamos trabajando. Entonces, vamos allá de una vez f de 4, ¿les parece? Muy bien. ¿Cómo hallo yo f de 4? ¿Qué pasaría, maestro, si n
para mí n vale 2. Muy bien, si n vale 2, tendríamos lo siguiente, f ¿de quién? 2, porque n vale 2, 2 más 2, igual n, n es 2, f ¿de quién? De 2. F de 2. F de 2. No olvidar que F de 2 vale 2. Dato del problema, maestros. Ah, profe, acá entonces, claro. La idea es darle forma al problema. Y efectivamente, F de 4 tendría que ser 2 por 2. Tendría que ser 4. Entonces, ya tengo el valor de F de 4. ¿Cuánto es? 4. ¿Qué coincidencia? Pero continuemos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando n vale 4? ¿Qué pasará cuando n vale 4? Entonces, estamos dando que n vale 2, n 4 habrá. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que si es que n vale 4, 4 más 2 es 6, f de 6. Como n vale 4, 4. Y acá tendríamos que hallar f de 4. ¿Sí? Acá entonces tenemos f de 6 es igual a 4, f de 4 es 4. ¿Cierto, maestros? Entonces, f de 6 tendría que ser, pues, 16. Vamos correcto. Ahora, pues, ¿qué pasa cuando n vale 6? No olvidar, cuando n vale 6, entonces tendríamos n de 6 más 2 es 8, justo lo que me están pidiendo, maestros. El valor de n es 6, en efecto, ¿cierto? Y aquí tenemos el valor de f6. No olvidar que f6, ¿cuánto nos vale? 16. Entonces, el valor de f8 será igual a 6 por 16. ¿Cierto? Haciendo un cálculo rápido mental, tendríamos que 6 por 96, ¿cuánto nos quedaría? Perdón, 6 por 16, 96, ¿cierto? Ahí está. Entonces, aquí nos quedaría 96. Y entonces lo que se pide es el valor de ¿cuánto, maestros? ¿Cuánto queda la respuesta entonces? 92. Ahí está. Esa sería entonces, maestros, la respuesta. Ahí está. En efecto, esa es la respuesta. Muy bien, dice Rubén, uno de los estudiantes, responde 45. No, no es 45. Entonces Rubén está equivocado. Carlos responde 92. En efecto, la respuesta es 92. Entonces, Carlos respondió correctamente. La clave, la C. La C, C de casa. ¿No? Recuerde el trabajo con números reales. ¿Alguna pregunta? Los leo, maestros. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ya. El profesor Fausto me dice, profesor, yo, ¿por qué empezó reemplazando N2? Porque, maestro, tengo ese dato originalmente. Lo que pasa es que si trabajamos con otro número, maestro, tendríamos muchas variables. No tendría respuestas exactas. Entonces, comienzo a tantear con F2, a ver si me mano acá. Con N2, sí, N2, aquí reemplazo N2. ¿Por qué? Porque si pongo otro, por ejemplo, 3... sería f de 5 igual a 3 veces f de 3. Y no tengo f de 3. Entonces la idea es trabajar con un dato ya conocido. ¿Sí se entendió, maestro? Ok. Muy bien. Entonces allí, al no haber más preguntas, profesora Mercedes, ¿cómo está? Muy buenas noches con todos. Profesora Mercedes, buenas noches. Gracias por su comentario. Continuamos entonces con la pregunta número 4.
Muy bien, vamos entonces con el problema número 4 a continuación. A ver, hay tres gráficos, yo voy a empezar graficando, ¿les parece? No sé cuál será la pregunta. No sé qué nos pregunten, pero yo voy a graficar ya, ¿no? En este momento. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver el problema, ¿de acuerdo, maestros? Vamos a ver el problema del día de hoy. En este momento dice, una docente tiene como propósito evaluar el logro de acuerdo al siguiente desempeño. Justifica si una función es inyectiva. Justifica si una función es inyectiva. Muy bien. Para ello, selecciona la siguiente tarea. ¿Cuál de los siguientes gráficos no corresponde a una función inyectiva y por qué? Bueno, en primer lugar, recordemos la parte matemática. Eso no puede fallar. Si yo digo, por ejemplo, no, la parte inyectiva, eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, acá, X1 igual a X2, entonces la función de X1 tiene que ser igual a la función de X2. Es una función inyectiva. Después la definición. Lo que debe de cumplir para que una función sea inyectiva. ¿De acuerdo? Muy bien. También nos habla un poco de matemática superior, donde pues la función se comporta suave, entre comillas, ¿cierto? Teniendo pues una monotonía y una inyección, ¿no? Un método de inyección, de acuerdo, que es inyectiva este elemento. Muy bien. Ahora, la pregunta creo que cae de madura. ¿Cuándo una función es inyectiva? No, ya vimos esa parte, pero gráficamente, ¿cuándo lo será? Bueno, para ello, yo voy a dibujar una curva, cualquiera, ahí está. ¿Sí? Cualquiera. He dibujado una curva, por acá mi X, por acá mi Y. En primer lugar, definamos cuándo sería una función. Una función, un gráfico será una función, cuando una línea paralela al eje Y corta solamente en un punto. A ver, ¿será función? ¿Será función? Sí, es función. Ese gráfico que acabo de hacer es función. Ese gráfico es una función. ¿Por qué? Porque solamente corta en un punto, ¿cierto? Corta solamente en un punto a la gráfica. ¿Vamos bien? Continuamos. Continuamos, maestros. Ahora, eso es cuando es una función. Ahora, ¿cuándo es inyectiva, maestro? Ahora, ¿cuándo es inyectiva? A ver, los leo. ¿Cuándo es inyectiva, maestros? Gráficamente, una función, ¿cuándo es inyectiva? No olvidar que si yo tengo, por ejemplo,
se me ocurre una recta, ¿no? Como la que ustedes ven ahí. Por acá coloco el X y el Y, ¿cierto? Si trazamos, ya no verticales, ya no paralelas al X y Y, sino al X. Y si las líneas que trazamos cortan solamente en un punto al gráfico, diremos pues que es inyectiva. Entonces, bien, esto es inyectiva. Con las líneas, obviamente, horizontales, ¿de acuerdo? Cumplen. Muy bien, cortan solamente en un punto. Vamos a ver, maestros. En este caso, como ustedes pueden ver, miren ahí. Ustedes pueden apreciar que aquí hay solamente un punto de corte. Por tal motivo, esta sí es inyectiva. La A sí es inyectiva. Vamos a la B. La B no es inyectiva. ¿Por qué? Porque tiene dos puntos de corte en uno horizontal. Por lo tanto, no sería inyectiva. Sin embargo, la C también, ¿verdad? Si trazamos pues, ahí de manera paralela, ¿cierto? Tendríamos cuatro puntos de corte, maestros. Tendríamos un punto de corte, dos, tres puntos. Oye, solamente es un punto, no hay dos. Por lo tanto, la respuesta correcta, obviamente, ¿cuál no es la alternativa? La alternativa B. Es bueno que el día de hoy, maestros, hayan recordado cuándo era gráficamente una función inyectiva. Maestros, ¿alguna consulta se entendió? ¿Ya, maestro? ¿Ya, maestro Jorge? ¿Aclaro la B entonces? Ya. Ok, yo le voy a explicar de nuevo. Les decía entonces que tiene marco teórico. Esta es la parte matemática, ¿sí? Esta es la parte gráfica. Cuando yo tengo una función, cualquiera de estas, ¿de acuerdo? Y yo trazo de manera líneas, de manera paralela al eje X, y que solamente tenga un punto de corte en la gráfica, es inyectiva. Entonces, bajo esa perspectiva, miren maestros, en el caso A, tiene una función cúbica, ustedes lo saben, una función cúbica. Entonces, ¿qué pasaría? Tiene un punto de corte, un punto de corte, uno, entonces de acá, sí es inyectiva. Y ustedes recordarán que Y igual a X cubo es una función inyectiva. Pero este gráfico es una parábola que se abre hacia la parte inferior. ¿Será inyectiva? No, ¿por qué? Porque mi línea corta en dos puntos. Y la regla me dice que para que sea inyectiva, solamente debe cortar en un punto la gráfica, a la función. Solamente en un punto. Aquí está cortando en dos. Por lo tanto, no sería. Y por ejemplo, la onda senoseidal, ¿de acuerdo? Senoseidal, no sería inyectiva, ¿cierto? No es inyectiva. No lo es. ¿Por qué? Tiene varios puntos de corte, mira. Entonces, no sería inyectiva, pero sí una función. Porque si yo trazo verticales, solamente corta en un punto. ¿Me dejo entender? Hay una función que es muy anecdótica. Bueno, no es función, es una relación. ¿Sabe cuál, maestro? Esta. Yo les pregunto, en este caso, ¿la circunferencia será función? ¿Será inyectiva? Pregúntale, a ver, respóndame, lo leo. Maestro Edgardo me dice que sí es inyectiva. Ya, no, obviamente dice no es inyectiva, pero ¿será función? Ahora, el maestro me pregunta sobre si X, ¿cómo se interpreta X1 y X2? ¿No? Entonces, claro, lo primero que se hace, tanto X1 como X2,
Son sencillamente puntos cualesquiera, ¿de acuerdo? Puntos cualesquiera. ¿Sí? Bueno, se puede crear de dos maneras, maestro. A ver, no voy a explicar esa parte, ¿ya? A ver, hay dos, digamos, acepciones a esta definición. Una así o la otra con diferente. Con diferente. En efecto. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Son números del dominio de la función. Hay que reemplazar. Cuando yo hablo dominio, valores de X, bueno, y lo de acá son valores de Y. Ahora, en función a lo que hablábamos, esta expresión que es una circunferencia, tanto X como Y, la pregunta es, maestros, ¿este gráfico es una función? Veamos. ¿Es una función? No. ¿Por qué? Porque tiene dos puntos de corte. No es función. Ahora, ¿será inyectiva? Comprobamos, ¿no? Obviamente, no es inyectiva. ¿Por qué? Tiene dos puntos de corte. La definición es que sea solamente. Muy bien. Claro, pero como dijo el maestro por ahí, una cosa conlleva a la otra. Es correcto. Basta que el gráfico sea una función para que probablemente sea inyectiva. Habría que analizarlo. Pero una cosa, no puedo encontrar algo que es inyectivo y luego sea una función, eso no existe. Primero que sea función y luego denotamos si es inyectivo o no. ¿De acuerdo? Preguntas. Preguntas. Los leo, los copio, maestros. ¿Se entiende? Con confianza. Acá estamos ya en su última clase y con toda la confianza del mundo, maestros. Escríbanme en el chat, por favor, ya que han inhabilitado la parte del audio. ¿Está claro, profesor? Muy bien, profesora Maritza. Bueno, la función biyectiva, más que gráficamente, debe cumplir dos condiciones, ¿verdad? Que para que sea biyectiva la función, debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Gráficamente,
A ver, maestro, ya se solucionó el problema del audio. Mil disculpas. Mil disculpas. No soy yo el administrador. ¿De acuerdo? Ahora, A ver, maestros, varias cositas que no me parecen. ¿De acuerdo? No me parece, de verdad. Muchos, se tienen que hablar, cuestiones entre ustedes sobre algunos puntos. Háganlo entre ustedes, al interno, maestros. No me parece, de muy mala forma de que ustedes hagan este tipo de comentarios. No hay seriedad, no es eso. Son cuestiones que pueden pasar, maestros. El internet se fue un momento y luego ya no a todos, obviamente que no todos, no digo que todos, pero sí hay algunos que me parece que en su vida son perfectos y no han cometido ningún error, ¿no? Y bueno, en este caso el error no ha sido mío, el error ha sido del, bueno, el internet se fue en un, de verdad, o sea, es un poquito mal, ¿no? A todos los pasajes del internet. Y ahora, claro, se fue el internet, regresó y lastimosamente no había cómo pueda volver el audio porque el coordinador de la academia o el grupo no estaba. Entonces, no, porque hablaban directamente hacia mí, estaba chequeando los comentarios. Todos los comentarios que han colocado maestros, los buenos y los malos, yo los leo. Entonces, no es... De verdad, no es muy mal, de verdad. No creo que sea tanto así que estén bromeando. Si tienen un nombre, otro grupo de capacitación, háganlo, pero háganlo interno, de verdad. Es muy incómodo trabajar de esa manera. Ustedes creo que harían lo mismo, ¿no? No, sí es para tanto. No, sí es para tanto. No, no es para tanto. No, sí es. Claro. Sí, pues. De hecho, que les incomoda, maestro, y por eso les pido disculpas, de hecho, pero... Bueno, ya, continuamos con el 5. Bueno, para los que quieran escuchar la clase. No hay problema. Bueno, les decía que el problema 4 es sencillo, maestros. La parte inyectiva, gráficamente se va a dar cuando se corte en dos puntos una recta paralela al eje. ¿De acuerdo? Y cuando es obviamente vertical, es una función. ¿De acuerdo? Eso nada más que corresponde a la definición. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el problema 5. Vamos con el problema 5. El problema número 5, ya que todos querían con exactitud justamente el coeficiente de variación, ¿cierto? El coeficiente de variación, perdón. Entonces, en porcentajes, ¿no? Las preguntas son bien directas. Las preguntas son obviamente persuasivas, directas, ¿de acuerdo? Bien, dice... El jefe de producción de una empresa que fabrica focos ahorradores quiere obtener información estadística acerca del tiempo de vida de los focos producidos en línea de producción 1, con lo cual se obtiene el siguiente gráfico. Bueno, hay un gráfico ahí referencial, como ustedes pueden ver. Yo voy a continuar, ustedes ven el gráfico allí y yo voy a hacer la tabla en este lado, ¿sí? Entonces, por acá colocaremos los intervalos. Los intervalos de 1,05 hasta 1,45. Abierto. ¿Sí, maestros? 1,45 hasta el valor de 1,85.
1.85 hasta 2.25. ¿Sí? Entonces, aquí va la frecuencia, pues, ¿no? Aquí van las frecuencias. Tenemos en la parte superior de cada gráfico los valores de esta frecuencia, que sería de 1.05 hasta 1.458. La frecuencia es 8. De 1.45 a 1.85 es 15. Es 15. De 1.85 a 2.25 es 9. Y por último tendríamos el valor de 3. Muy bien. A ver, maestros, ustedes que lo saben todo, vamos a ver. ¿Qué tendríamos que buscar aquí para poder hallar el coeficiente de correlación? ¿No? De variación. Imagínense si la pregunta les diera con una interpretación de ese valor. ¿Cómo responderían, maestros? Tienen que hallar ese valor. ¿Cómo lo harían? Entonces, tendríamos que buscar, en primer lugar, datos agrupados. Buscaríamos, pues, la marca de clase. Entonces, la marca de clase, como es una suma elemental básica, no es tan compleja, tendríamos que hacer lo siguiente. 1.05 más 1.45 entre 2. ¿Cierto? 1.25. Aquí tenemos entonces 1.25, ¿cierto? Luego tenemos el valor de 1.45 más, ¿cierto? Más el valor de 1.85 entre 2, 1.65. ¿De acuerdo? Luego tenemos el valor de 1.25 más 2.25 entre 2, ¿cierto? 2.05. Y en la carta tendríamos al 2.45, ¿cierto? Ya está. Aquí la suma de datos, por favor, ¿cuánto sería? La suma de datos aquí es, pues, a ver, tendríamos que sumar 8 más 15, que es 23, 23 más 12, ¿cierto? 35. ¿Sí? Tienes que formar tu tabla y preguntas así van a venir. Ojalá que se acuerden de bien el examen, va a venir. Bueno, habría que multiplicar en este caso 8 por 1.25, tendríamos 10, ¿sí? 15 por 1.65 es 24.75, ¿sí? 9 por 2.05, 18.45, ¿sí? Y 3 por 2.45, 7.35. Ya está. Hasta ahí con esos valores podemos sacar la media, ¿cierto? La media sería, pues, la sumatoria de estos datos, que sería 10 más 24.35 más 18.45 más 7.35. 60, ¿verdad? 60.55. Allí está. ¿Sí? Entonces, en base a ello, tendríamos 60.55 entre 35. Haciendo el cálculo, entonces, nos quedaría que la media vale, pues, 1.73. Continuamos. Dicho esto, entonces, tendríamos por acá que elevar al cuadrado los xy y por acá los xy al cuadrado por fy. ¿Sí? Entonces, tendríamos... A ver, 1.25 elevado al cuadrado, tendríamos 1.5625. ¿De acuerdo? El valor de 1.65 elevado al cuadrado, esto es un 2,7225. ¿Sí? Ahí está. Luego tengo 2.05 elevado al cuadrado, sería pues 4.2025. ¿Cierto? Y por último, 2.45 al cuadrado es 6,0025. Ya está. Al sumar los datos, ¿cierto? De 2025 más
¿cierto? 2.7225 más 1.5625, ¿cuánto nos quedaría? 14. Punto, ¿no? El valor de la suma, pero vamos a hallar en este caso el producto, ¿cierto? A ver, 1.5625 multiplicado por 8, 12.5. Esto es 12.5. 2.7225 multiplicado por el valor de 15. 40. Punto, ¿cierto? 40.8375. Muy bien. ¿Qué más? Tendríamos el valor de 4.2025 multiplicado por 9. ¿Cierto? 37.8225. ¿Ya? Y por acá tendríamos el valor de 3 por 6.0025. 18, ¿cierto? 18.0075. La suma de todos los datos, por eso acabamos de hacer el cálculo. 37.8225, ¿cierto? 25 más 40.8375 más 12.5. 109. Ok. 109.1635. Muy bien. Ya estamos. Estamos aquí resolviendo la parte de... Ahora vamos a hallar la varianza. ¿Cierto? La varianza. En el caso de la varianza, tendríamos pues la sumatoria, ¿cierto? 109.1635 sobre, recuerda el método corto para hallar la varianza. ¿Entre cuánto? La suma de los FI es 35. Menos la media al cuadrado, o sea, 1.73 elevado al cuadrado. ¿Sí? A ver, entre 35, ¿cuánto nos arrojará? La varianza, 3,119, menos, a ver, 1.73 elevado al cuadrado. Esto sería 2.9929, ¿cierto? Entonces, 3.119 menos 2.9929 nos va a quedar que la varianza es 0,1261. La raíz cuadrada de esa expresión, la desviación estándar, es 0,3551. ¿De acuerdo? La varianza es pequeña, según lo que hemos estipulado aquí. A ver, hemos calculado correctamente entonces los valores, la suma, el valor, las marcas de clase. Hemos calculado la media por un lado, la varianza por otro, le sacamos la raíz cuadrada, esto es la desviación estándar, y bueno, pues el coeficiente de variación sería pues la desviación estándar entre la media, ¿cierto? Entonces, tendríamos por acá ese valor entre la media que es 1.73, ¿cierto? Tendríamos el valor de 0,25 o... Bueno, 5. O sencillamente 20,5%. Allí está. La clave entonces, rápidamente, la alternativa vendría a ser la A. ¿Sí? La 5 sería la A. Esa es, pues, en conclusión, el valor de, efectivamente, el valor de la, el coeficiente de variación, el porcentaje. ¿De acuerdo? La interpretación es mucha, donde la variación entre los datos es de 20.5%. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Problema número 6. ¿Qué nos dice?
Durante todas las noches del mes de enero, Silvia escucha o lee un libro. ¿De acuerdo? Escucha música 21 noches y lee un libro. Entonces, tomando en cuenta, ¿verdad? Acá decimos que escucha música. Escucha música, dice, y lee un libro. Por aquí, entonces, lee un libro. ¿Cierto? Para que escuche música, aquí tenemos 21 noches y acá 15. Ya estamos. Entonces, ¿qué nos dice? Si se elige una de esas noches al azar y Silvia escucha la música, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que lea un libro? Muy bien. En primer lugar, hay que ver cuándo hace las dos cosas a la vez. ¿Cierto? Le voy a llamar aquí Y, por aquí X y por acá C. ¿Sí? Ahí es. Entonces tendríamos, ¿cierto? Que escucha música sería X más Y. Esto es igual a 21. Aquí Y más Z tendría que ser 15. ¿Vamos bien, maestros? Entonces, sabemos todos, sabemos que X más Y más Z corresponde al mes de enero. ¿Y cuántos días en el mes de enero? Contamos 31, ¿verdad? Entonces, 31. Aquí podemos tener todos los valores, ¿ya? ¿Cuánto sería? Aquí es 21. 21 más Z es 31. Z vale 10. Si Z vale 10, llévale a 5. Y si llévale 5, X vale 10 y 16. Ahí no lo ves. O sea que 10 días, pues desde aquí, con los valores, reemplazamos, ¿verdad? Z 10, Y 5, X 16. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos están preguntando? Muy bien. Ojo, Y 5. Nos están viendo la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? ¿De qué? De que sencillamente, ¿cierto? Si elige o se alzar, nos dice, y Silvia escucha música, ¿cuál es la probabilidad de que lea un libro? Entonces, tendríamos que aquí, hace los dos, vendría a ser 5, ¿cierto? Pero ese día escucha música, sí o sí, en total, 20. Ahí está. 20, ¿cierto? El image, 20. 5 sobre 21, alternativa correcta, maestros. La clave correcta es la B. La clave es correcta es la B. ¿Alguna pregunta? Ya, X más Y más era 31 porque corresponde a los meses, a los días del mes de enero. Bueno, la probabilidad nos piden allá. Esta probabilidad, ¿ya? Dice lo siguiente, nuevamente, ¿ya? Dice, si se elige una de esas noches al azar, ¿de acuerdo? Y Silvia escucha música, de música, de ello, ¿cuál es la probabilidad de que lea un libro? Muy bien. Entonces, aquí lee música, ¿cierto? Perdón, escucha música y lee un libro. Aquí los dos. Entonces sería 5.
en referencia a los días que escucha música. O sea, el cristiano, ¿en qué momento de los días que escucha música, de acuerdo, hace leuim? Entonces, 5 sobre 21. Muy sencillo. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta entonces, maestro. ¿Ya? Muy bien. Dice, en la reunión de padres de familia del aula de quinto año, han acordado realizar un viaje de promoción al Cusco. Para solventar los gastos, uno de los padres propuso dar 80 soles por alumno, pero el profesor de matemática le hizo notar que le faltarían 500 soles. Ok, otro padre propuso que una cuota de 120 soles por alumno. Entonces una madre de familia se opuso aduciendo que sobrarían 1.500. ¿Cuántos de los alumnos y qué gastos implicó el viaje? ¿Bien? Entonces, pregunta entonces número 7, relación de cantidad, ¿cierto? Vamos a ver la 7. Preguntas muy directas en este caso. Dice pues que son 80 soles por cada alumno, sea la cantidad de alumnos N. Y dice que el profesor le dice que faltarían 500. ¿Cierto? Le faltarían 500, en efecto. ¿Qué más nos dice? Otra vez dice, estaban dando la cuota, pero ahora de 120 soles. Ahora los 120 soles, pero por cada alumno. Pero, ¿qué dice por aquí? Le sobrarían 1.500 soles. Entonces, no olvidar que el gasto va a ser el mismo. El gasto sería el mismo. No hay ningún problema. Entonces, recuerden, si paga cada uno 80 soles, faltarían 500. Pero si paga 120, entonces, ¿cuánto quedaría? Sencillamente, 1.500 de más. ¿No? Entonces, vamos a ver cuántos alumnos son. Para ello, ¿qué tendríamos que hacer? Sencillamente pasar a restar. Aquí nos quedaría 40 veces el valor de N y él pasaría a sumar. Y me quedaría pues el valor de 2000, donde N tendría que ser 00, donde N tendría que ser 50. O sea que son 50 alumnos los que van a viajar. Son 50 alumnos los que van a viajar, por si acaso. 50 alumnos. Ahora, ¿cuánto se implica? ¿Será así? ¿Cierto? Bien, N 50. ¿Qué más nos dice? Bueno, ¿cuál es el gasto? Bueno, el gasto podemos reemplazar, ya sea en la parte superior, bueno, en el primer caso, en el segundo caso, nos resbala. Entonces decimos luego, ¿cuál sería el gasto? El gasto tendría que ser 80N más 500. ¿Cierto? N reemplazamos aquí, ¿verdad? N reemplazamos aquí. Aquí nos va a quedar 4000. ¿De acuerdo? Más 500, pues nos va a quedar 4500 soles. Es el gasto. ¿De acuerdo? Ahí es. Entonces, la clave tendría que ser la C. Es probable que el secretario se haya emocionado al digitar la pregunta. Se emocionó un poquito. A todo apostó 40 alumnos y la respuesta es 50. Ahí está el seguro. Es corregir. Digitación es 4500. La clave es la C, pero no modifiquen este valor, ¿sí? Tendría que ser 50, no 40. ¿De acuerdo? Bien. Muchas gracias. Vamos entonces, creo que ha sido clara la explicación. Vamos a trabajar ahora pues la siguiente pregunta, la pregunta número 8. A ver, evalúen allí alguna pregunta que tengan, por favor. A ver, los leo.
problema 8 dice así. Un alumno arma un juego didáctico Lego, ¿de acuerdo? En una hora y media. Bien, en una hora y media. Y un set de robótica en 2 horas. Él arma, de acuerdo, 5 horas al día a un mismo ritmo. Además, se conoce que tuvo un plazo máximo de 3 días de armado a esos juegos, ¿verdad? Y se sabe que entregó más de 8 juegos, obviamente, armados en total, ¿cierto? Más de 8 juegos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Habrá armado 2 legos como máximo? ¿Habrá armado 6 legos como máximo en esos 3 días de armado? O, bueno, habría que analizar. ¿Okay? Como el trabajo que hace es de 5 horas al día, bueno, digamos trabajo de armar. Entonces tenemos acá que son 5 horas al día. Por ello, vamos a graficar las horas. Cada una es una hora. Entonces, si arma un juego Lego en una hora y media, entonces en tres horas va a armar 2 legos. ¿De acuerdo? 2 legos arma en 3 horas. Y un set de robótica lo hará, pues, aquí, ¿cierto? Solamente una de robótica. Eso es en un día. Esto es lo que se hace en un día. Pero como son 3 días de armado, 3 días de armado, 3 días que van a armar, entonces tendríamos 2 Lego más, un robot más. Tendríamos 2 Legos más y un robot más, robótica. ¿No? Lo que haría al final entonces que al concluir los 3 días de, digamos, presupuestado el trabajo que tiene que hacer, entonces aquí tendríamos 6 veces o 6 legos el armado, y acá tendríamos 3 elementos de que hace, pues, un set de robótica. Muy bien. Pero el detalle, ¿no? Sabe que entregó más de 8 juegos. Y efecto, ¿no? Él entregó ¿cuánto? Ha entregado 9 juegos, ha entregado armados. 9 juegos. Obviamente es mayor que 8, cumple la condición. Por otro motivo, ¿cuál es correcto? A los 3 días, él ha armado 6 legos y ha armado 3 sets de robóticas. Muy bien, vamos a ver. Entonces, ¿el alumno pudo armar 2 legos como máximo? ¿2 legos? No. ¿Pudo armar 6 legos como máximo? Sí, 6 legos. Es correcto. Y la serie del alumno, ¿pudo armar 2 sets de robótica? No, 3. Entonces, la alternativa correcta es la B. ¿Alguna pregunta, maestros? A ver, tenemos el número 9. Espero que lo hayan trabajado, ¿eh? 9.
Dice, una docente con el fin de retroalimentar nociones métricas propuso el siguiente, propuso la siguiente pregunta. En una circunferencia de centro O, se ubican los puntos A y B. Luego, luego se ubica M en AB, tal que AB es 9, AM es igual a MEO, que es igual a 4. Calcular BO. María respondió que es 4 metros, BO vale 4 metros. Betty respondió que era 5 y Carlos respondió que era 6. Nos dice que es una circunferencia. Ahí está la circunferencia. Se ubica los puntos A y B. Se me ocurre ubicar el punto A por aquí y el punto B por este lado. Por cierto, es una cuerda. Entonces, la longitud AB vale 9. La longitud AB vale 9 metros. ¿Sí? Luego dice, se ubica M. ¿Ya? Se ubica M, nos dice. A ver. Se ubica el valor de M. Aquí está, en AB. Dice, tal que AB es 9, AM. AM es igual a M o AM. Recordemos que aquí está el centro O, y entonces acá hay una expresión también que va a unir. Ahí está. Y dice que AM, AM es igual a MO. Pues son iguales los valores. Entonces es igual a 4 metros. Entonces, él es 4, él también sería 4. ¿Cierto? Aquí. Para verlo mejor. Aquí es 4. Aquí es 4. Sí, eso es lo que nos dice. Ok. ¿Qué más? No olvidar que AB vale 9. Esto valdría 5. 5. ¿Verdad o no que del centro al borde todo es radio? Todo es radio. ¿Cierto? Aquí es radio. Entonces, esto es radio. Entonces, ¿cuánto falta aquí? Falta, pues, R menos 4. Esa parte es R menos 4. Y si yo prolongo otra vez el radio aquí, entonces, ¿qué tengo aquí? Tendría, a partir del punto de intersección, desde el punto M hacia el borde superior, R menos 4. Y del punto hasta el borde inferior, 4 más R. ¿Cierto? 4 más R. Entonces, esto, si queremos de nuevo representarlo, tendríamos así. A ver, para que puedan observar, maestro, para que no se pierdan. Ahí está. De esa manera. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? R menos 4. ¿Sí? Aquí es R más 4. Aquí nos quedaría el valor de 4 y por acá el valor de 5. Ahí está. Entonces, acá tendríamos un A, un B. Y acá está el punto N. Hay una propiedad, ¿de acuerdo? En este caso, razones métricas y circunferencia, que nos habla de las cuerdas, el producto de cuerdas. ¿Cierto? Las cuerdas son constantes, producto que determina los segmentos. Entonces, ¿cómo sería? Sería, pues, 4 multiplicado por 5. A ver, mejor pongo una vez la parte teórica para que lo puedan entender mejor. ¿Sí? ¿Te parece? A ver, maestro, sería así. ¿Sí? Entonces, si ha determinado 4 segmentos, este es A,
Este es B, este es C, y aquí D. ¿Qué tendríamos que hacer? Fácil, sería A por B, sería A por B igual a C por D. Esto se habla sobre el teorema de las cuerdas. ¿Cierto? Entonces, eso ocurre acá, mírenme. Es lo mismo. Entonces, habría que reemplazar nada más. Habría que hacer. Entonces, tendríamos el valor de 4 multiplicado por 5. Esto sería igual a R menos 4 por R más 4. ¿Cierto? 4 por 5 es 20. Esto nos quedaría R al cuadrado menos 16, diferencia de cuadrados. No se olviden. Este 16 pasaría a sumar. Nos quedaría que R cuadrado es 36. Y obviamente como radio es positivo, nos va a quedar sobre el valor de 6. ¿Qué nos están pidiendo? Calcular BO. Y BO, ¿verdad o no? ¿Qué es el radio? ¿Esto no es el radio? Claro que sí. Entonces, el valor tendría que ser justamente 6. ¿De acuerdo? Ahora, hay un detalle más que quiero comentarles, es que este punto de acá no es perpendicular, por si acaso. No lo es. Si no, no tendría sentido acá. Tendría que trabajar algún detalle. Ya, pero sí es necesario saber de que, pues, puedes trabajar, a eso me refería aquí, ¿no? Los valores de acá. 4 más R, y sería R menos 4. Hay un punto ahí de intersecta. Bien, entonces ahí le daríamos el valor de R. ¿Estamos? ¿Quién respondió 6? Carlitos respondió 6, ¿no? La clave Carlitos, Carlos. Entonces, la clave es Carlitos. Sí, casa. Sí, casa. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Programa 10. En el supermercado Metro se hizo un análisis del consumo de la cantidad de paquetes por kilogramos de avena. Tenemos la bolsa por kilogramo de 0 kilogramos a 2 abierto. La gente compra 15, de 2 a 4, 20, ¿cierto? De 4 a 6, 50, de 6 a 8 es 25, y de 8 a 10, de 8 a 10 es también 10. Entonces, es un intervalo. Son bolsas que han formadas por la cantidad de kilos. Entonces, vamos a ver quién compra esa cantidad, ¿no? ¿Cuánto lo puede terminar? Ok. Entonces, lo que nos pide, con esta información de los alumnos, dice que se pide calcular, ¿no? Hallar la desviación estándar de dichos datos.
¿Cuál sería? Entonces, por acá, los intervalos, ¿sí? El intervalo vendría a ser de 0 a 2, vendría a ser de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. Ahí está. La frecuencia con que he estado trabajando, la frecuencia F sub I, 1520, son valores pequeños nada más, 15, 20, 50, ¿de acuerdo? 50, faltó de 8 a 10, perdón. Allí es, 25 y 10. Para este caso, realmente estamos en función de calcular la desviación estándar, ¿no? Entonces, trabajaremos con este color. Ahora vamos a hallar la marca de clase, los X sub I. ¿De acuerdo? Entonces, la marca de clase para este dato que tendría que ser 1, por acá 3, por acá 5, por acá 7 y por acá 9, ¿cierto? Luego tenemos la multiplicación, que lo tengo ya más o menos avanzado. Aquí es 15, 60, 250, 25 por 7, tendríamos que es el valor de 175. Y aquí 90. Antes de ello, la suma y la suma. Digas que soy cargoso con este problema, pero ¿sabes qué? Estoy convencido que hay una pregunta de ti. ¿Perdón? Aquí la suma nos va a arrojar 120. Y la suma de los X, Y por F, Y nos va a quedar 560. ¿Sí, verdad? A ver. Parece que sí. Ahora vamos comprobando el valor. ¿Sí? Antes de reemplazarlo. 15 más 60, más 250, más 75, más 90. 590. Luego tenemos, con esos datos maestros ya podemos hallar la media. Claro, efectivamente ustedes pueden trabajar directamente, ¿no? Suave nada más. Entonces 60 entre el valor de 120, entonces la media establecida vendría a ser pues esa división, ¿verdad? Vamos a ver. Esa es la media por si acaso. ¿Ya? ¿Ahora podemos calcular una vez? Creo que sí. Aquí tendríamos que entonces 60 entre 120, la clave es, bueno, aquí es 4, 6, 6, 6. ¿Sí? 4, 6, 37. Redondeado. Tendríamos por aquí que elevar al cuadrado. Tendríamos que elevar al cuadrado. Acá tendríamos el XY al cuadrado, ¿cierto? ¿No se olviden de eso? O sea, acá no va a cambiar mucho. Aquí es 9, 25, 49 y 81. Finalmente, vamos a calcular los XY al cuadrado multiplicado por F sub I. A ver, ahí tendríamos, en el primer caso, tendríamos 1 por 15, que sería 15, ¿cierto? En el segundo caso, tendríamos el valor de 180, 9 por 20, 25 por 50, tendríamos 1250, ¿verdad? 49 por 25, este valor nos va a quedar 1225. Y por último, 810.
81 por 10. La suma de estos valores nos va a quedar 3480. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, recuerden que para hallar la desviación estándar es necesario calcular la varianza. Es necesario. Entonces, sería pues la sumatoria de los x al cuadrado por fi. Ahí está, entre la suma de los fi, que vendría a ser 120, menos este valor, que es la media, ¿cierto?, elevado al cuadrado. Por lo tanto, la varianza, ¿cómo nos quedaría? A ver, acá nos quedaría pues el valor de 29. Menos 21.27. La varianza tendría que ser 7.22. La desviación de esta expresión, un aproximado, es 2,687. Ahí está. Ese es el valor. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el valor de la desviación estándar. Bueno, así es simple. Pero recuerden que la suma, solo acá, la suma de los FI menos la media al cuadrado. De esa manera trabajaríamos entonces, ¿no?, cuando nos pregunten varianza o desviación estándar. Y si por ahí nos piden, por ejemplo, el coeficiente de varianza, sería pues C1 es igual a desviación estándar entre la media. Tenemos que ver. Entonces dice, Miguel responde que la desviación estándar es de 2, ajá, sí, en efecto. La clave debería ser, Miguelito responde bien. Pregunta 11. Dice, una circunferencia que tiene como centro el menos 1,4 y es tangente a la recta que pasa por los puntos A, 3,-2 y B, menos 9,3, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver, esta es la circunferencia y la tangente puede ser algo así, ¿no? De esta manera. Ahí está. Corten un punto nada más. ¿Sí? El centro de la circunferencia nos dice que vale menos 1,4. Menos 1,4. Y que la tangente pasa por estos dos puntitos. El punto A es 3,-2. Obviamente de manera referencial el punto. Y el B, que vale menos 9,3. Menos 9,3. Allí está. Muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer en primer lugar? Bueno, en primer lugar, tendríamos que calcular el valor de la recta tangente y luego hallar la distancia del punto a la recta, porque esta es sencillamente la perpendicular y además es el radio. ¿Cierto? Allí es. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a poder calcular de la recta. De la recta. La pendiente
que es igual a menos 2 menos 3. Y la otra sería 3 menos menos 9. ¿Cierto? Entonces, la pendiente acá nos quedaría menos 5, 2 menos. Ahora, recordemos que la coordenada toma la recta y menos y sub 0 igual a n por x menos x sub 0. Una recta básica. Recta de la famosa recta de punto pendiente. Entonces, este y menos, vamos como referencia a este punto inicial, ¿cierto? El y sería menos 2, el n vale menos 5 doceavos, x menos x sub 0 que vale 3. Entonces, aquí sería 12y más 24, porque no es más, ¿sí? Y esto es igual a menos 5x más 15, ¿cierto? Él pasaría este lado, nos va a quedar 12y más 5x, él pasó a restar, más 9 igual a 0. ¿Cierto? Esa es la recta. Esta es la recta tangente. Tangente a ese punto. Tangente. ¿No? Entonces el mismo acá positivo, él pasó a restar, ¿cierto? Sí, es 9. 9 en efecto. Se puede acomodar, ¿cierto? 5x más 12y más 9 igual a 0. Muy bien. ¿Con qué finalidad de comparar, ¿no es cierto? A x más by más c. Obviamente a tendría que ser 5, b es 12 y c tendría que ser 9. ¿Cierto? Entonces, hasta el momento vamos a ir a la distancia del punto, en este caso del centro, a la recta L. ¿Cómo lo haríamos? A, que vale 5, por x sub 0 menos 1, más b, que vale 12, multiplicado por 4, más c, que vale 9, todo esto entre la raíz cuadrada de ¿quién? De 5 al cuadrado, más 12 al cuadrado. Recordemos, ax más ax sub 0, más by sub 0, más c, ¿cierto? Todo sobre la raíz cuadrada de la cuadrada. Entonces, la distancia del punto a la recta sería, ¿cierto? A ver, este es menos 5, menos 5 más 9, acá nos va a quedar 4. 4 más 48 es 52. Aquí es 13. La distancia del punto hacia L, ¿cuánto vale? 4. O sea que el radio vale 4. Por lo tanto, la ecuación de la circunferencia sería x menos h. X menos L, se hace positivo, al cuadrado, más y menos k, pero k vale 4. Recuerda que acá es el famoso h, k. H, k. Entonces sería y menos k, k vale 4, elevado al cuadrado, igual a 4, elevado al cuadrado. O sea, 16. Entonces, dice, la pendiente de la tangente es 12 quintos, no, es negativo, menos 12, menos 5 doceavos. La circunferencia en mención es x al cuadrado más y menos 4 al cuadrado 16. Sí, en efecto, es correcto. ¿El radio es 6? No, el radio es 4. Si la clave vendría a ser, pues, el valor de B. A ver, ahí está.
Pregunta 2. Un docente intenta explicar el concepto de proporcionalidad. Para ello muestra el siguiente caso. En una joyería, el precio del diamante, a ver, el precio del diamante, el precio, es directamente proporcional al cuadrado de su volumen. ¿Cierto? Allí está. Entonces, a ver, si eso es correcto, ya, tienes el precio. Ustedes saben que el precio en un primer caso son 36.000, me parece el dato. Tengo un problema que no dice. Sí, 36.000 soles. Y si yo digo que el volumen total vendría a ser 3V, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, la pregunta es, dice, ¿cuánto ganará o cuánto será? Bueno, yo no sé el precio ahora, no conozco el precio, pero ya no de 3V, sino ahora solamente de 1V pero al cuadrado. Recuerda que eso se divide en tres partes iguales. Entonces, si eso es correcto, aquí tengo el diamante, ¿no? Y se divide en tres partes iguales. O sea, sería V, V y V. Y todo esto es V. Vamos a ver, ¿cuánto nos quedaría? Aquí nos quedaría 36.000. Aquí es 9V cuadrado. ¿Cierto? Ahí está. Se van los volúmenes al cuadrado. Y entonces, pues, el precio de cada uno, acá nos va a quedar 4.000 soles el precio. Pero como son tres partes iguales, por lo tanto, el precio final vendría a ser 12.000. ¿Cierto? ¿No? Ahí. Entonces, de hecho, ¿qué pasará? El precio inicial es 36.000. A ver. Y el precio final es 12.000. Entonces hay una pérdida de 24.000 soles. Ahora, ¿por qué lo multipliqué por 3? Porque son tres partes. Como son tres partes, aquí tengo una parte. Esta vale 12.000, esta vale 4.000, esta vale 4.000, esta vale 4.000, todo 12.000. Lo que inicialmente, antes de ser fragmentado, tiene el valor de 36.000. Entonces hay una pérdida ahí. Entonces dice, ¿cuánto se ganará o se perderá? Bueno, ahí quiere decir que perderá, ¿no? Se perderá 24.000. Se acomodando ahí, por favor, vendría a ser Rocío la que dice la verdad. En el mejor de los casos, vendría a ser la B. Pero por favor, modifica que tiene que ser acá, se perderá. No ganará, sino se perderá. Ya estamos. Muy bien. A ver, voy a tomar apunte ahí. Pregunta número 13. Y la última pregunta ya, maestro, para que usted vaya a repasar algunas cosas que es necesario. Para que no estén martirizados con mi clase.
Ahí está. Te piden allá el área sombreada, media marcada en la figura, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos? Fácil, hallar todo el área del triángulo, ¿cierto? Y le quitamos la circunferencia. Esa sería el área que me están pidiendo, ¿cierto? Bueno, el triángulo lo puedo sacarle, pero acá la circunferencia no, porque es una radio. Entonces, sabemos que es 6, 8 y acá tendría que ser 10, un triángulo pitagórico, ya que este ángulo es rectángulo. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces, hay una propiedad que se llama el teorema de Poncelet, ¿cierto? Donde la hipotenusa más dos veces el radio es igual a la suma de los catetos. La hipotenusa más dos veces el radio, este radio loco que está por aquí, radio, igual a quien, a la suma de los catetos, 6 más 8. Ahí está. Esto sería 10 más 2R, esto es 14, paso a restar, esto es 4, el radio tendría que ser 2. Entonces, el área sería base por altura sobre 2, 6 por 8 sobre 2, menos pi por radio al cuadrado, que vendría a ser 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Esto me queda 24, chicos. Acá me queda pi multiplicado por 4. Factorizamos 4 y nos va a quedar 6 menos pi. Allí está. La clave sería entonces la alternativa A. Bien, maestros. Bien, maestros. Hemos llegado a la parte final. Bueno, de mi parte, ha sido una experiencia con ustedes muy bonita, ¿no? De mi parte, muchísimas gracias. Está ahí en la clase y les deseo lo mejor de lo mejor en su examen de ascenso. Si por ahí hemos cometido algunas fallas técnicas, digitación, técnicas, suele pasar a estas ocasiones. Puede pasar desde mi punto de vista, pues, desde mi lado, en este caso, y de CADE también, me disculpas si en algún momento de repente falló algo, me disculpas, pero siempre hemos querido entregar lo mejor para ustedes. Eso no cabe duda. Entonces, desde ahora, pues, lo mejor de los éxitos en su examen el día sábado. Un fuerte abrazo. Sigan estudiando. Les queda poco tiempo. Y, bueno, un fuerte abrazo. Cuídense y espero que lo que se tenga hoy día, de hecho, que vaya a venir el examen. Gracias de mí. Gracias. Nos vemos. Un fuerte abrazo.